coordinador general de campaña, compañeros, presidente del Comité Intermedio, compañeros y compañeras presidentes del Comité de Base, amigos y amigas de la mesa principal, compañeros y compañeras todos, amigos periodistas, ¿por qué el compañero Frank Marcos? Porque cuando era los billetes, ahí estaba él. Porque cuando era los 100, ahí estaba él. Porque cuando era los 1000, ahí estaba él. Cuando era los 10.000, ahí estaba él. Cuando era los 100.000, ahí estaba él. Guardándole la espalda al compañero presidente hasta la eternidad, el compañero Juan Bosch. Cuando nuestro compañero presidente Juan Bosch se fue de este mundo, empezó a cuidarle la espalda al compañero presidente de nuestro partido, líder máximo, compañero Leonel cuando yo vivía en Cataley, el compañero Frank vivía en el 61 y allí también nos saludaban. Porque saben,
desentrada su cabello. Óigame, se alejaban y se iban la gente y se olvidaban de todo aquel que le daba de comer. Pero cuando llegaba la zafra, ahí estaban ellos. Compañero,
por la vía de otro compañero. El compañero Manuel Díaz, que no está participando en esta contienda electoral, que tiene compañeros y compañeras del partido. A cada uno de ustedes le toca acercarse a esos compañeros y decirle: en Villa Altagracia no puede pasar como miembro del Comité Central una persona que no es de Villa Altagracia. Cada compañero y compañera aquí presente tiene que acercarse a un compañero y a una compañera que pertenezca al grupo del compañero Manuel Díaz, y tienen que hacerle comprender la necesidad impostergable, irrenunciable, de que el compañero Fernando sea el próximo miembro del Comité Central, salido de la fina del corazón del partido de la delegación. Para concluir, voy a decirle al compañero Fran Matos, a reiterarle: no se olvide, compañero Fran, de estos compañeros que están aquí sentados y parados. No se olvide de ninguno de ellos, porque estos son los compañeros que van a hacer que usted sea.